Hola, buenas tardes a todas y todos. Hola a todos. Bienvenidas. Hola, buenas. Buenas tardes. Les pido ahorita de momento silenciar sus micrófonos, por favor. Vamos a tener oportunidad de abrirlos y que participen. Silenciar micrófono. Entonces, para que no se metan audio, que puedan silenciar sus micrófonos. En la parte de abajo les va a aparecer un microfonito, el icono de micrófono, y ahí lo van a poder silenciar. De cualquier manera, yo aquí voy a estar silenciando a las personas. Perfecto. Me parece que ya todos están en mute. Como les comentaba, va a haber oportunidad para abrir micrófonos, para poder participar. Pues, de antemano, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Estamos como muy abrumados y emocionados por la respuesta que tuvimos. Tenemos... Ahí en la mesa. Tenemos 1,565 registros de profesores para esta sesión. En Zoom nada más pudieron entrar 100 personas. Lo estamos transmitiendo en nuestras redes sociales, en el Facebook de Pixelarium y en el grupo de profesores de Pixelarium. De verdad, estamos como muy abrumados, no sabemos de dónde se detonó la difusión. Y se los quiero compartir. La difusión comenzó hace 2 semanas y llevábamos un registro de 185 personas. El día de ayer en la noche, a partir de las 10 hasta hoy, a las 4 de la tarde, fue que se incrementó este aumento de registros. Entonces, de verdad no, o sea, como que no encuentro las palabras del agradecimiento. Sé que hay mucha necesidad de aprendizaje en este momento y, bueno, esperamos que estas sesiones que vamos a tener les ayuden demasiado a lo que necesitan. Entonces, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy es la capacitación de Zoom, en donde vamos a hablar de cómo utilizar Zoom, en este caso para las clases virtuales. ¿Vale? Entonces, les voy a compartir yo la presentación. Vamos a ir, ok, por aquí Yuri me dice que se publicó en los chats de profesores de la SEP. Creo que eso influyó, yo creo que sí, influyó mucho, porque hasta ahorita seguimos con los registros. Entonces, ya estamos haciendo lo propio para poder llegar a más personas, para que ustedes puedan entrar de manera masiva, todos participando. Ya estamos solucionando esa situación, pero como les comentaba, a los que pudieron acceder en este momento, que somos 100 personas, y los demás están en redes sociales, ¿vale? Entonces, vamos a ir como de poco a poco para ir hablando y mostrando la presentación, ¿vale? Entonces, pues bueno, damos inicio a la capacitación el día de hoy. Pues bienvenidas, maestras, y pongo maestras porque es en su mayoría maestras las que están conectadas, las que se registraron. Y pues obviamente también maestros. Me presento, mi nombre es Miriam Amaro, soy diseñadora gráfica de profesión, pero tengo un recorrido dando consultoría más enfocada a organizaciones civiles, a fundaciones, a instituciones, y desde hace 3 años comenzamos este proyecto de Pixelarium, que ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de Pixelarium. Y más enfocada en un tema de educación, la verdad es que me encantan todas las nuevas metodologías que existen de aprendizaje, metodologías ágiles para poder enseñar.
Y bueno, también Pixelarium lo conforma mi compañero Jonathan Corona, que está aquí al lado mío. Saluda, John. Hola. Y no sé, platícanos de ti, John. Pues igual, soy un entusiasta de la tecnología, de la educación. Llevo muchos años desarrollando software y prácticamente toda esta década desarrollando videojuegos. También comencé hace casi ya 5 años compartiendo, 5 o 6 años compartiendo mi conocimiento con niños, ayudándoles a aprender sobre diferentes habilidades, creando desde páginas web. Ahora les enseñamos a través de Pixelarium a que desarrollen esas habilidades y potencialicen sus capacidades a través de la creación de videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada. De veras que los cambios que tienen los chicos con algo que les gusta, o sea, aprenden muchísimo, desarrollan estas habilidades. De por sí los chicos ya están desarrollando habilidades dentro de un mundo virtual jugando videojuegos. Entonces imagínense ahora cómo potencializamos todo ello en un mundo real, traer esas habilidades al mundo real y puedan ayudar a resolver problemáticas mediante la creación de videojuegos, a la vez que están aprendiendo. Entonces, pues muchas gracias a todos por entrar aquí. Nosotros vamos a compartir todo este conocimiento que tenemos en tecnología, lo que hemos aprendido durante todos estos años en cómo transmitirlo de forma digital a los chicos y aprovechar ese entusiasmo que tienen nuestras nuevas generaciones por el uso de tecnología, pero pues para que lo puedan usar para el bien. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, me están comentando por Facebook que pues ya no alcanzaron a entrar, pero también se está haciendo la transmisión por ahí. Perfecto. Entonces, pues bueno, Jonathan y yo es que formamos lo que es Pixelarium. Pixelarium es donde potencializamos las capacidades de innovación, creatividad y comunicación de niñas, niños y jóvenes a través de un modelo STEM, que el modelo STEM es, por sus iniciales, que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, que esto es para desarrollar esas habilidades en los niños. Todo esto lo hacemos a través de la programación, que puedan programar realidad virtual, realidad aumentada, videojuegos. Entonces, así es como nace Pixelarium. Tenemos una metodología que creamos con otras metodologías, como son la metodología del ISTE, de la UNESCO, el marco, que bueno, que es el DigiComp, que es el marco europeo de competencias digitales. Si ustedes ya se agregaron al grupo de profesores de Pixelarium, les pido por favor que silencien su micrófono para que no entre audio diferente a la sesión. Entonces, bueno, lo que hacemos es crear nuestra propia metodología basada en estas otras metodologías, que si ustedes ya están dentro del grupo de profesores de Pixelarium, y si no, es lo buscan como aprendizaje creativo, lo que pueden hacer es ir a Facebook, unirse ahí, y ahí vamos a estar compartiendo este tipo de metodologías. Entonces, pues bueno, esto es lo que hace Pixelarium, y además con lo que hacemos, también los programas que nosotros tenemos también están ayudando a niños, niñas y jóvenes que están en una situación, que están en una casa hogar o en un internado, para poder acercarles a estas metodologías. Ajá, entonces es así como nace Pixelarium. Estos son como nuestras actividades que nosotros tenemos desde la capacitación, los cursos, escuela para padres, conferencias, todo con la finalidad de que puedan entender la tecnología y puedan usarla para crear, en este caso, para crear a un nivel de educación. Exposiciones, donde pueden usar ustedes
los dispositivos actuales, justo para que conozca. Entonces, esa fue como la introducción, el breviario de lo que es Pixelarium. Y ahora lo que les voy a pasar es con mi compañero Jonathan, que les va a explicar de manera muy rápida todo lo que tiene que ver con el tema de educación. Hola, pues esta es una introducción de por qué estamos dando todo esto. Y ya sabemos que ahorita tenemos que estar en un aislamiento voluntario y eso nos va obligado a pues vernos más inmersos en este mundo digital, sobre todo para aprender mucho de los chicos y nosotros como profesores, educadores, pues cómo comunicar este conocimiento de manera remota. Pues les voy a poner una serie de fotografías. Esta es de la década de los 60, de la década de los 70, el 80, 90, 2010, 2019. Y más que diferencias, hay muchas similitudes en todas estas décadas, en estas fotos. Todas ellas, pues, apuntan a la forma en que hemos estado tanto enseñando como aprendiendo durante muchos, muchos años. Y pues prácticamente casi desde que inició la primera revolución industrial. ¿Qué es eso? La clave. ¿La clave? Ah, sí. A ver, espérame. ¿La clave? No te vayas a regresar. Si no, yo no me lo... No sé. A ver, aquí pídele a tus compañeritos, deme el pulso. Por favor. Oye, compañeros, ¿me podrían...? No, Carla. Por ahí, Carla, por favor. Esto pasa. Es normal, nosotros desde acá podemos ir manejando. Pero es importante que desde ustedes, desde su sitio donde están, nos ayuden también. Somos 100 personas ahorita en línea y más las redes sociales. Entonces, que nos puedan ayudar para poder continuar con la presentación. ¿Vale? Pues bueno, pues es algo que nos y que nos está pasando a todos, ¿no? Si ustedes ya se han visto en estos problemas al dar sus clases en línea, pues de que pues los chicos no ponen atención, ¿cómo hacemos para tener ese control de un grupo de alumnos de manera remota? Pues sí, son cosas muy, muy complejas y que pues a través de esta capacitación que van a estar teniendo y que bueno, nosotros vamos a estar impartiendo, les vamos a dar muchas de esas recomendaciones. No se sientan que nosotros estamos dando solo todo, también necesitamos retroalimentación de ustedes. Ustedes también conocen ciertas dinámicas o formas que han resuelto este tipo de problemas, son bienvenidos. Pues aquí nos quedamos en estas imágenes de cómo ha sido la forma de enseñar. Si ven, es prácticamente mucho más. Si mostráramos imágenes de tiempo más atrás, pues es lo mismo. Es muy pocas escuelas o muy pocas instituciones educativas han cambiado su forma de enseñar. Aquí, pues, podríamos decir que todavía la mayoría nos encontramos en esto, una persona enfrente y todos los, el alumnado, pues, viendo y escuchando a esta persona cómo les está transmitiendo el conocimiento. Ahora hay que cambiar. Nos están empujando a cambiar todo ello. 2010. Me estoy regresando, aquí está. 2020, este año pues nos han traído muchas sorpresas y desgraciadamente que nos han llevado a tener que hacer cambios en nuestro estilo de vida. Eso nos ha llevado a hacer cambios dentro de ese estilo de vida de otras cosas, un cambio cultural, socioeconómico y demás. Esta es una imagen de un hackathon que tuvimos hace 2 semanas. ¿Sí? ¿Hace 2 semanas? ¿Hace una semana? Cada semana y media, que fue el hackathon de Cada Día Cuenta. Muchas personas entraron para crear soluciones para todas las consecuencias que se ha tenido por el COVID, por este aislamiento. Entonces, entraron a hacer muchas soluciones de diferentes países. Si ven, este es un equipo.
De hecho, es un equipo donde estuvo mentoreando esta Miriam. Hubo dos mentores, esta Soledad Noya y Miriam Amaro, que fueron las dos mentoras, una de Argentina y otra de México, y de los participantes de diferentes países que se reunieron y estuvieron trabajando en un proyecto de manera remota para lograr una solución. Y pues que ayudara con toda esta parte. De hecho, eso fue económica. Era para ayudar a comercios locales a lograr ventas y hacer llegar sus productos a las personas sin que tuvieran que salir de sus casas. Esta es la nueva forma en que estamos ya trabajando, en que nos hemos visto obligados a hacerlo. Aquí hay una frase que me gusta mucho, que aprendí de un buen mentor que tuve de gamificación. Más adelante tendremos alguna sesión de gamificación, cómo hacer más lúdicas nuestras clases y sobre todo de forma remota. Las escuelas de hoy nos preparan alumnos para el mundo que ya no existe. Ya no, nuestras escuelas, nuestro modelo educativo no está cambiando lo suficientemente rápido como está avanzando la tecnología. Hoy ya tenemos que cambiar ese estilo, esas formas, esas estrategias de compartir el conocimiento. Él es Sugata Mitra. Si ustedes lo buscan, él tiene un maravilloso proyecto que es Las Escuelas en la Nube, donde él habla sobre que todo este conocimiento debe estar disponible para todos a través de lo que nosotros ya ahora conocemos como la nube, que es tener básicamente todo en YouTube y en otras plataformas donde pueda ser fácilmente accesado. A veces me dicen que esta plática introductoria es como muy fatalista, apocalíptica, pero no, es simplemente para darles una información de por qué está haciendo todo este cambio a lo digital. Además de que, pues, ahorita estamos con lo de COVID, y si a partir del 2025, 75 millones de empleos serán sustituidos por máquinas o software. Sí, no quiere decir que vamos a quedarnos sin empleos, no. Simplemente van a haber unos empleos que ya no van a ser tan importantes o van a ser operados por esas máquinas o software, pero se van a crear muchos más. Y esos otros que se van a crear van a necesitar de otras habilidades. Por ahí tienen el link, igual les compartiremos esos links del el reporte donde sacamos estos datos, que es se llama el futuro, los trabajos del futuro. Se llama The Future of Jobs del World Economic Forum. Es un reporte del 2018 y ustedes lo pueden encontrar. Es disponible, es gratuito, lo pueden descargar. Aquí hay otra imagen medio apocalíptica. El 50% de los empleados necesitarán formación en nuevas habilidades durante los próximos 5 años. Con esta situación que tenemos, eso se está adelantando. Ya empezamos con ese cambio y con esa formación de nuevas habilidades desde ahorita. Desde prácticamente de que inició el año, ya hemos iniciado con ello. Y eso nos lleva a que, pues, nosotros como educadores, ¿cómo vamos a transmitirle, cómo vamos a formar a estos chicos que seguro en una década van a estar trabajando en empleos que todavía no existen por todo este cambio y aventajamiento de la tecnología? Pues van a estar en trabajos que todavía no existen. Es algo que nosotros tenemos que ayudar a resolver. Nosotros tenemos que adquirir esas habilidades para poder ayudarles a ellos a también desarrollarlas. Y una parte en México es que, pues, cada 7 de cada 10 mexicanos pues no tienen oportunidad de incrementar su índice de movilidad social. El índice de movilidad social es el abanico de oportunidades que tienen para lograr pues prácticamente sus sueños, sus metas. Y en este caso, pues nosotros lo estamos atacando con la parte de educación. Y nosotros les damos la educación que ellos necesitan para poder salir adelante. Eso vamos a poder cambiar esta estadística. Aquí otra de las frases que me gusta mucho, que es, si conocen a Ken Robinson, seguro lo conocen si son los profesores que están viendo todas estas pedagogías nuevas, pues él tiene varios libros, búsquenlo, y tiene varias pláticas de TED, estas TED Talks que son muy buenas, búsquenlas, les vamos a poner también los links para que los puedan checar.
El problema no es que apuntemos muy alto y fracasemos, es todo lo contrario, es que apuntamos muy bajo y tenemos éxito. Nos tenemos que empujar, tanto nosotros como nosotros a los alumnos, a que logren cosas mejores, cosas, metas mucho más altas, y pues puedan lograrlas. A lo mejor es una meta muy alta que está en el espacio, pero si llegamos a la estratosfera, híjole, pues mucho mejor, ¿no? Que quedarnos solamente en la Tierra. Por ahí hay como metodologías de moonshots que pueden ayudar a, pues, a lograr todas estas actividades. Pues nosotros hemos trabajado justo con los chicos, les por decir, aquí ven algunas imágenes de chicos creando realidad virtual y creando realidad aumentada. Del lado derecho, de realidad aumentada, y del lado izquierdo están creando realidad virtual. Les encanta como poder transmitir sus ideas y storytelling a través de ello. Esta introducción, lo que nos está sucediendo en este momento es justo de cómo lo estamos viviendo. De verdad, si de repente me ven como cortada, es porque estoy atendiendo de este lado como el WhatsApp, el chat. Estamos acá con la otra pantalla en la transmisión. De verdad, muchísimas gracias por conectarse. Les vamos a compartir las bibliografías y los nombres de los artículos y los libros. Me están preguntando como el tema del acceso a Classroom, cuánto dura la capacitación, etcétera. Ok, el curso tiene una duración de 4 horas, es el día de hoy y el día de mañana. Como les comento, es un curso. Ajá. Estamos haciendo transmisiones de manera gratuita, semanalmente, y aparte el curso, que es un curso formal de 4 horas, donde tiene ejercicios, tiene tareas, tiene actividades, tiene una evaluación y por ende tiene una certificación, si ustedes así lo desean adquirir. Al final es un compromiso que hacemos todos por aprender más. Entonces, pues físicamente estamos separados, pero socialmente estamos unidos de manera virtual. Les pido por favor que si les gusta esta capacitación nos puedan recomendar, nos puedan dejar un comentario en Facebook. Para nosotros eso ayuda muchísimo. Y también, al ser las capacitaciones gratuitas, que ahorita las vamos a estar impartiendo durante todo el resto del mes y mucho más allá, como les decía, nosotros tenemos los servicios obviamente que ofrecemos, pero también el modelo social que tenemos es a través de donativos para poder llegar esto a casas hogar y a internados. Entonces, en nuestra página web, si entran a pixelarium.com.mx, viene el botoncito de donar, si es que ustedes así lo desean, les nace de corazón y quieren que esta información les pueda llegar a más maestros y a más niños y a más niñas. Es momento en donde yo abro el micrófono para poder conocer cómo es que han estado utilizando Zoom para poder hacer sus clases virtuales, qué dudas tienen, qué se les complica, qué no han sabido descifrar, para poder nosotros obviamente incorporar la capacitación y durante el trayecto de la sesión poder ir resolviendo dudas. La sesión, les comento, tiene una duración de 2 horas. Va a terminar a las 6 de la tarde. Les pido que si por alguna situación no pueden estar atentos en la presentación, pues igual puedan dejar el espacio abierto para que puedan acceder otros profesores. Entonces, es momento en donde yo abro ya sea el chat y el micrófono, si alguien quiere comentarnos con el micrófono y la cámara abierta,
para que nos platique cómo ha sido esta situación de Zoom, si ya lo conocen, qué dudas tienen, la herramienta les ha complicado o no. Marta nos dice que no sabe usar Zoom, por eso está aquí. Me parece perfecto, Marta. Bienvenida y esperamos que les sea de ayuda. Entonces, por ahí pueden levantar la manita o activar su audio y poder platicarnos. Hola. Hola, Carmen. Hola, pues también soy nueva en este tema y pues no estoy muy familiarizada de repente también con el idioma, porque cuando inició aparecían cosas en inglés, sí entiendo algunas, pero obviamente no todas, y pues sí, se complica en ese rango, ¿no? Que sea un poquito en inglés, porque bueno, vemos, bueno, yo sé algo, habrá quien no sepa nada, y ahí sí como que se complica, y en este rollo, pues sí, sí soy nueva, y sí me interesa mucho, porque como comentaban, es algo que estamos como muy aislados, porque no estamos muy familiarizados con este nuevo modelo, entonces estaría como muy padre saber su experiencia y que nos ilustren, porque luego como profesores se nos complica como ayudar a los, si a nosotros se nos complica, no me imagino un papá de escasos recursos, una familia de escasos recursos, que se le complique esta situación precisamente porque no todos cuentan con una computadora. Tristemente estamos en un mundo tercermundista y pues no todos los papás, familias, pues cuentan con el aparato electrónico, pues para acceder siempre, como todo, ¿no? Habrá niños que pues sí puedan y habrán otros pues que se nos vayan quedando, pero a lo mejor cosas que se puedan hacer. Vale, perfecto, gracias. Carmen, gracias. Por acá nos dicen que es algo novedoso para ellos, que no habían tenido la oportunidad. Empezar desde lo más elemental, cómo organizar una sesión, sí, eso lo vamos a ver. Vamos a ver ahorita el tema de privacidad, de políticas, también lo vamos a ver. Familiarizarse con la herramienta, cuántas personas pueden entrar en videollamada, depende de la licencia que tengan, ahorita lo vamos a ver, cómo se genera el ID para los alumnos, ok, tampoco lo he usado, perfecto. Entonces, son vírgenes en Zoom, profesores, bienvenidos, vamos a hacer algo por ustedes, ¿vale? Entonces, las dudas que puedan ir teniendo, pónganlas en el chat también y vamos a comenzar ahora sí de lleno explicando todo lo de Zoom. Ajá, para eso me voy a ir a la página de Zoom, ajá, donde yo entro a una pestaña de Google y lo que voy a poner es Zoom. Ajá, en un navegador de Google Chrome voy a poner Zoom y lo primero que me va a aparecer, pues es la, digamos que la pestaña oficial de Zoom Video Conference. Me va a llevar en este caso a la página inicial, ajá, de Zoom, donde voy a poder ver como toda la información que tiene. Está en diferentes idiomas, sí lo puedo habilitar para que esté en español. Entonces, esta es la página principal, pues básicamente de presentación. ¿Cómo es que debo yo entrar? Tengo que generar yo una cuenta. Del lado derecho, en la parte de arriba, es mi cuenta. En este caso, como yo ya tengo mi cuenta, me da en automático mi cuenta. Si no tienen ustedes, lo que les va a poder es crear una cuenta. Para poder crear una cuenta, lo que van a necesitar, pues, es un usuario y una contraseña. Es un correo electrónico. En este caso, como ya está logueada, o sea, ya tiene mis datos de sesión, es que yo puedo acceder de manera rápida. Ajá. Entonces, una vez yo teniendo ya mi cuenta hecha, en este caso es mi perfil, donde tengo información con mi nombre, con el ID personal de la reunión, que esto me va a ayudar para generar una reunión de manera inmediata. De manera inmediata para, para poder generar entonces una sesión. Viene el correo electrónico y esto va a depender ya de las licencias. Obviamente Zoom es una plataforma como varias que tienen un modelo gratuito y un modelo comercial.
de pago, en este caso. El modelo básico lo que me dice es que es gratuito, es individual, solo una persona lo puede utilizar, e incluso aquí me da la opción de registrarme porque es gratuito, solo pueden entrar 100 participantes, como en este caso, incluido al anfitrión, incluido a quien está organizando la sesión, y tengo solamente límite de 40 minutos en la reunión. Si ustedes tienen el Zoom con una cuenta gratuita, lo único que les va a permitir es hacer reuniones de 40 minutos. A los 40 minutos les va a terminar la sesión, o en algunos casos ahorita Zoom lo que está haciendo es habilitar de manera gratuita el poder usar más tiempo la plataforma. Estos son a veces para los nuevos suscriptores o los que ya tienen cuenta, lo pueden ustedes utilizar. Uh-huh. Entonces, si tienen la versión gratuita, solo son 40 minutos. Si tienen una versión pagada, en este caso, que es el siguiente punto, es la Pro, son $15, $14.99 por mes, si ustedes pagan anualmente. Uh-huh. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Los mismos 100 participantes, pero yo ya puedo tener las reuniones mucho más largas. De hasta 8 horas, me parece, 12 horas, pero son sesiones mucho más largas para poder tener las capacitaciones, ¿vale? Esa es como la única, la diferencia entre el gratuito y el pagado. De ahí puedo yo ir incrementando el plan, ya sea como para negocios o Enterprise. Incluso en Enterprise hay una modalidad de traducción, donde si yo tengo un moderador que está hablando en inglés, puedo activar la herramienta de traducción y lo que me está hablando se traduce al español. Esa ya es como en la versión de Enterprise. Igualmente puedo yo hacer salas, lo que se le llama salas, en donde puedo yo hacer varias sesiones al mismo tiempo con diferentes integrantes, pero ese ya es otra modalidad pagada. Uh-huh. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita, pues es una sesión gratuita, es como por ahí empezamos, porque además, pues tengo yo que tener el capital necesario para poder hacer un pago de la sesión. Uh-huh. Entonces, una vez que yo entre en mi cuenta, puedo yo crear una sesión, ¿sí? Para el gratuito son 100 personas, incluida el moderador, incluido el maestro. Entonces, yo como maestro voy a hacer una sesión y puedo yo admitir hasta 99 alumnos en la versión gratuita. Pero la versión gratuita solo me va a permitir hacer 40 minutos de esa sesión, ¿vale? Ok, entonces una vez que yo ya tengo mi registro, mi perfil, puedo entonces yo crear una sesión. ¿Cómo lo hago? En la parte de arriba me va a aparecer programar una reunión, que puede ser programar una clase, y tengo que ir poniendo diferentes campos. Lo ideal es que yo le ponga un título, un tema. En este caso puede ser el tema de una materia. Biología, matemáticas, español. Puedo yo poner el tema y entonces puedo a lo mejor para ir identificándolas, le puedo poner biología tercer grado. Para ir identificando mis reuniones. Puedo poner una pequeña descripción de lo que va a tratar, cuál es el objetivo de la clase. En este caso de seleccionar plantillas, es si yo ya tengo creada sesiones previas, en este caso ahorita no lo vamos a tocar, después me aparecen las fechas, ¿cuándo? Entonces yo voy a programar una clase para el día viernes 17 a las 10 de la mañana, ajá. Y puedo yo, obviamente aquí la duración es de una hora, en la versión gratuita solo me va a dar 40 minutos.
En la versión pagada yo le puedo establecer hasta 24 horas que dure la sesión. En la versión gratuita, si yo le pongo 2 horas, me lo va a respetar, pero en el momento de hacer la sesión me lo va a cortar a los 40 minutos. La zona horaria, obviamente, es de Ciudad de México, bueno, en el país donde estemos. Y además puedo yo seleccionar que es una sesión recurrente. ¿Qué quiere decir? Que la clase la voy a estar dando todos los viernes a las 10 de la mañana. Ajá. Entonces, la puedo yo hacer recurrente la N cantidad necesaria para hacer la sesión, ¿vale? Déjenme hacer una pausa de 10 segundos para silenciar micros, porque por ahí me aparece algún ruidito de fondo, entonces para que todos escuchemos bien. Les pido por ahí si pueden silenciar en la parte superior derecha o en la parte inferior izquierda tienen el iconito del micrófono. Ahí si le dan clic, les va a aparecer una línea roja que quiere decir que lo están cancelando. Entonces, déjenme ver quién por ahí tiene activado el audio para desactivarlo y que no entre ningún otro ruido. Me parece que ya listo. Ahí estuvo. Fue la última. Ahí estuvo. Vale, entonces, ¿puedo yo hacer una reunión recurrente? Tomando en cuenta si va a ser a lo mejor semanalmente o diariamente. En este caso, diariamente voy a estar dando matemáticas de aquí al 30 de abril a las 10 de la mañana. Entonces, es una sesión recurrente, es una clase diaria a las 10 de la mañana, donde yo ya no tengo que hacer programar una nueva reunión, ¿vale? Entonces, una vez que yo haga esta sesión recurrente, puedo yo poner que sea una inscripción obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Al momento en que yo habilito la inscripción, los participantes a la sesión necesitan dejar sus datos. ¿Cuáles datos? Pues puedo yo pedir nombre, correo electrónico, teléfono, a lo mejor la escuela, el grupo, el país. Los datos que yo necesito tener, en este caso de los alumnos o ya sea de profesores, si es que también estoy organizando una sesión para juntas de profesores. Entonces, puedo yo hacer una inscripción de manera obligatoria para que los participantes se registren y me da la opción de que se puedan registrar una sola vez y puedan entrar diario a las 10 de la mañana a la sesión, o tienen que registrar a cada una de las sesiones, o me registro y yo elijo a qué sesiones entrar. Entonces, a lo mejor voy a entrar nada más lunes, miércoles y viernes. En este caso, si yo hago una inscripción obligatoria, la puedo activar o la puedo desactivar. ¿Puedo yo pedir una contraseña? Algunos me escribían preguntándome que cuál era la contraseña de la reunión. Esta reunión no tiene contraseña, estaba abierta. Cuando yo habilito el requerir una contraseña, es numérica y puedo yo, en este caso me la da por default, pero puedo yo dejar el que me da por default o puedo yo cambiar. Puedo habilitar si el video, en este caso del anfitrión, del profesor, está encendido o está apagado por seguridad. Déjenlo apagado y ya cuando estén en la reunión lo pueden prender. E igualmente del participante y de los alumnos. Lo ideal es que esté apagado y conforme yo esté dando la clase, pueda yo ir habilitando el que prendan las cámaras y el audio. Cuando me da la opción de entrar por audio, yo aquí habilito que es por ambos. Ajá, pueden entrar por ambos. Este caso es, por ejemplo, si yo no tengo acceso a una computadora, puedo entrar marcando el número que me da la sesión. Ajá, puedo yo entrar marcando ya sea por internet o como si hiciera una llamada a un teléfono local. Entonces, yo aquí puedo habilitar que sea ambos, por teléfono y por el audio
de la computadora y por default aquí me aparece que tienen que marcar desde México, pero yo lo puedo dictar para que puedan acceder desde otros países. Uh-huh. Déjenme ver hasta ahorita si hay dudas en el chat para ir resolviéndolas y que no se me pasen. Déjenme ir viendo. ¿Todos podemos ver a todos a la vez? Sí, si todos tienen habilitado, ahorita vamos a un ejercicio, si todos tienen habilitada la cámara, todos pueden ver quién tiene habilitada la cámara. ¿Qué diferencias hay entre Zoom y otras transmisiones como Hangouts, Facebook Live? Ok, Facebook Live es cuando yo voy a Facebook, ¿no? Y en este caso transmito por ahí, pero no tengo las características de Zoom, que es, por ejemplo, compartir pizarra, compartir pantalla, tener un chat, todo dentro de una plataforma. Con Hangouts es otra plataforma que me puede dar, todas estas tienen características de poder hacer una videollamada, en este sentido, una conferencia virtual, que es donde entran todas las personas al mismo tiempo. ¿Mm? Vamos a tener otra sesión de alternativas de plataformas a Zoom para que también ustedes las puedan conocer y que además sean gratuitas. ¿Se pueden hacer varias sesiones al día? Sí, y solo van a durar 40 minutos. Al terminar una sesión, puedo terminar otra. Yo puedo programar una sesión a las 9 de la mañana, termina a las 9:40, tener un break de 20 minutos y a las 10 de la mañana programar otra clase, por así decirlo. ¿Pueden ingresar desde el celular? Sí, pueden ingresar desde el celular a través de Zoom. Hablando de ahorita, ¿solo durará 40 minutos? No, nosotros tenemos la versión pagada, entonces la sesión va a durar 2 horas, no nos va a botar la plataforma. Si pueden usar el celular, ¿pueden descargar la aplicación a su dispositivo? Sí, lo ideal es que descarguen desde la aplicación porque pueden entrar vía web, pero les va a pedir el acceso a la aplicación. Desde Play Store o desde iOS, desde el Apple Store, pueden buscar Zoom y les va a descargar la aplicación. Cada alumno puede crear un correo, en este caso de Gmail, pueden entrar con el correo que ustedes tengan, Gmail, Hotmail, Yahoo, el correo institucional de la escuela, pueden entrar con cualquier correo. Ok, vale, entonces estoy en opciones de reunión, ¿puedo yo hacer varias reuniones durante el día? Sí, no estoy limitada a número de reuniones. Recuerden que en la versión gratuita solo estoy limitada en el tiempo de uso, que son 40 minutos. No estoy limitada en el número de reuniones que yo pueda hacer durante el día o durante la semana, ¿vale? Ok, déjenme ver por ahí que está entrando un ruidito. Ok, y ya una vez hecha esta configuración de las reuniones, puedo yo guardar la reunión. ¿La puedo volver a editar? Sí. En este caso, cuando yo le doy guardar, me va a aparecer la información de la reunión. En este caso es biografía, biología de tercer grado, todos los días hasta el 30 de abril, o sea, 14 sesiones, 14 clases van a ser a las 10 de la mañana de Ciudad de México. Desde aquí me da la opción de marcarlo en un calendario. Si yo tengo Gmail, es en el calendario de Google. Si yo tengo Hotmail, es en el calendario de Outlook o en el calendario de Yahoo. Me aparece el ID de la reunión, que es el número, digamos que es como un número de serie único de la reunión que yo estoy accediendo. Por ahí también me pedían como el ID de la reunión. ¿Esto cuándo lo debo de poner? Si yo no tengo cuenta en Zoom, si no he creado un perfil en Zoom, y no quiero entrar a la reunión con una cuenta, me va a pedir el ID y me va a pedir este código y puedo yo poner un nombre para identificarme y que las personas que estén en la sesión sepan quién soy. Esta es la manera en que me está solicitando el ID.
puedo solicitar, como nosotros lo marcamos, una contraseña de reunión. Esto lo que me va a dar es como más seguridad en saber quién está entrando a la reunión, a quién le estoy compartiendo esa contraseña para poder entrar. De ahí me da esta es la invitación, esta es la URL, esta es la liga que yo tengo que compartir para que ustedes entren a la sesión de Zoom. Esta es la liga que ustedes le compartirían a alumnos o a profesores para iniciar una sesión. Me da incluso la opción de copiar la invitación. Si yo le doy clic aquí, me va a aparecer una ventana donde viene la información de la reunión. En este caso es mi nombre, porque lo estoy haciendo desde mi cuenta. Miriam Amaro me está invitando a una reunión Zoom programada, que es el tema de biología tercer grado, a las 10 de la mañana, durante todos estos días. Ajá. Entonces, yo al mandar esta invitación, pues ya mandé un aviso de que la clase va a ser diario, a las 10 de la mañana, y con una sola liga. Ya no tengo yo que generar ligas aparte para esas sesiones. Uh-huh. Me va a decir toda la información. Puedes agregarlo al calendario. Y estas son como las ligas para que yo lo agregue a mi calendario. Esta es la liga principal, que es para unirse a la reunión de Zoom. Esta es la liga principal que yo podría, que yo tendría que mandar para que se reúna. Y de ahí viene la información, si yo la tengo activada, de una contraseña para poder entrar y obviamente el ID, que funciona cuando yo no me registro con un perfil y no, ahora sí que no me quiero registrar, puedo poner un ID. En este caso no es lo idóneo porque, pues, de alguna manera el que entren los alumnos y conozcamos su nombre, pues es de alguna forma el pasar lista a la clase. Y vean, en la parte de abajo me da la opción de conectarme con un móvil o con un teléfono. Si yo marco este número desde México con mi teléfono, sea smartphone o no, voy a poder entrar a la sesión a escuchar. Ajá. Esto es solamente para escuchar. Si yo quisiera entrar a ver lo que está sucediendo en la reunión, obviamente le tengo que dar al enlace para que me pueda permitir entrar por la aplicación o en el escritorio. Uh-huh. Entonces, así es como aparece la invitación de la reunión y aquí me aparecen entonces las características de esta reunión. ¿Qué pasa? Me equivoqué, no agregué bien los días, quiero agregar como más amplia la descripción. Puedo editarla, en la parte de abajo aparece editar esta reunión y me va a decir que solo esta reunión o todas las demás reuniones recurrentes que yo programé. Entonces puedo editar solo una, a lo mejor la de mañana, porque hubo un contratiempo y en vez de que empiece a las 10 voy a empezar a las 11. Se va a tratar de otro tema, o puedo yo seleccionar todos los eventos, todas las reuniones, y me vuelve a aparecer el panel para poder hacer el llenado y las características de las reuniones. Ajá. Ok, en este caso de reuniones hay una opción como un poco más avanzada para poder hacer una reunión, en este caso una clase. Les voy a enseñar una que yo tengo como recurrente, el cómo puedo, en este caso es el tema, la descripción, donde yo estoy poniendo como la bienvenida, el horario de la sesión, de fechas a qué fechas, incluso pongo como unos hashtags de redes sociales, me va a decir los días, y en la parte de abajo lo que yo puedo hacer, como les decía, es un registro. En esta reunión yo tengo aquí 191 inscritos. Puedo yo ver esa base de datos y además yo puedo dar una configuración como, como un poco más avanzada en la opción de marca. En la opción de marca lo que yo puedo hacer es poner como banner, poner una imagen para hacer como más atractivas mis sesiones. En este caso es una capacitación
Entonces yo le puse como el título, la fecha, el horario, para hacerla más atractiva. Por ahí me habilita el iPad de Viri, que tiene el audio. Entonces, iPad de Viri, por favor, si puedes silenciarlo, porque de repente entran ruiditos. Entonces, iPad de Viri, si me estás escuchando, que puedas silenciar el iPad de Viri, por favor. Como les decía, en este caso yo ahorita tengo usuarios que dicen iPad, que dicen iPhone, que dicen Galaxy. ¿Esto qué quiere decir? Que no entraron con un usuario, sino que entraron por celular, no pusieron su nombre para identificarlos en la reunión y lo que me da por default es el nombre del dispositivo de donde me estoy conectando. Ajá. Entonces, ok, paso a responder preguntas. ¿Puedo repetir lo del ID? Sí, ahorita lo repito. Classroom es otra plataforma, también nos llegó para entrar a una clase. Ok, sí, Classroom es otra plataforma, pero no para hacer, en este caso, meetings, reuniones, videollamadas. ¿Cuándo se utilizará? El día de mañana que vamos a ver Classroom. El ID, sí, el ID es como un número de serie que yo tengo único de cada reunión. Esto, el ID, yo lo se genera en automático al crear una reunión o yo lo puedo cambiar y lo puedo cambiar solo con números. Lo ideal es que deje el ID que me da la sesión. Ajá, ese es como lo ideal. ¿Vale? Ok, que si podría revisar más rápido las preguntas. Vamos a hacer esto. Voy a detener las preguntas y voy a pasar hasta el final para hacer un espacio de preguntas. Entonces, la dinámica es que ustedes en un cuadernito vayan apuntando las dudas que tengan para hacer al final un repositorio de dudas y preguntas. Y yo poder ir avanzando en la sesión, porque sí hay muchas dudas, como muchas repetidas. Entonces, para irme también yo como avanzando, y al final, entonces hago respuestas de dudas, ¿vale? Ok, entonces, esta es la manera, el panel de control, por así decirlo, donde yo puedo ir manejando mis reuniones y mis clases. ¿Vale? Todo esto lo encuentro, obviamente, teniendo un perfil, un acceso, y de ahí mis reuniones. Toda la información de su lado izquierdo, por ejemplo, seminarios web, está habilitando, porque es una herramienta de la plataforma, pero en la versión gratuita, ustedes no tienen esta opción habilitada de seminarios web, porque ese es otro servicio de Zoom que tiene un costo. Ajá. Grabaciones, algo bien importante, incluso en la versión gratuita, yo tengo cierta capacidad en la nube, quiere decir, en el espacio de Zoom, tengo cierta capacidad para poder grabar mis sesiones. Cuando yo ya me terminé ese espacio, puedo yo grabar la reunión en el escritorio. En este caso, por ejemplo, esta reunión se está grabando. Una vez terminada la reunión, lo que va a hacer la plataforma es hacer como la línea de que está grabando esa reunión y me va a terminar en un archivo con el video. Y ese video lo ideal es que después yo lo pueda subir a una plataforma para poderlo compartir. En este caso, esta sesión se va a subir a YouTube para que la puedan ver en cantidad que vean. Ya teniendo yo como el video final de la sesión, ¿vale? En la parte de configuración, lo que aparece es la configuración general de las sesiones. Yo puedo desde un inicio configurar si el video del anfitrión va a estar prendido o va a estar apagado, si el video de los participantes igualmente va a estar prendido o apagado, el tipo de audio, si nada más quiero que entren por la computadora o habilito el audio de la computadora y del teléfono. Entonces, todo esto es configuración.
aquí les pido que hagan uso de su habilidad de comprensión de lectura y puedan ir leyendo cada una de las características, ¿vale? Para que puedan ir entendiendo un poco más el proceso y la configuración de YouTube, ¿vale? Ok, me voy a el tema de política de privacidad y de datos, lo vamos a dejar al final para podérselos explicar. Uh-huh. Ok, entonces, ¿qué sucede después de que ya vi lo que es YouTube? Cuando yo inicio una sesión, al momento de darle iniciar una sesión, lo que me va a aparecer es este panel. Ajá. Si ustedes ya han iniciado sesiones, esto es lo que se encuentran. Si ustedes han iniciado, si apenas lo van a observar, esto es lo que les va a aparecer. Uh-huh. Entonces, este es como el panel de administración, donde voy a tener la información de la reunión. Y aquí, déjenme ir apuntando puntero. Listo. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es tener la información de la reunión. En este caso es una prueba. El host, quien lo está haciendo, el maestro. Está mi nombre, Miriam Amaro. La URL es el link. Ajá, lo que yo tengo que enviar. Para que se unan a la reunión, y aquí me da la opción de copiar el URL para poderlo enviar, y este lo puedo enviar por correo electrónico, por WhatsApp, por Facebook, por un mensaje, por cualquier vía, yo que pueda ser como un mensaje de texto, puedo enviar esa información. Y me da el ID del participante, nuevamente el ID del participante, es un como un número de serie único, ajá, en este caso de mí, que es quien estoy haciendo la sesión. Posteriormente, en la parte de abajo, voy a tener otro panel, que es donde yo voy a ir controlando, en este caso, el audio, el video. Es que si muevo este, me aparece este. Entonces, déjenme mover este. Porque si no me da la información completa de la pantalla. Vale, entonces en la parte de abajo lo que yo me voy a encontrar es el panel para poder administrar el video, el audio, los participantes, el chat, la pantalla y poder grabar. Entonces yo tengo del lado izquierdo el icono de mute. Del micrófono, después tengo el del video, después tengo la opción de los participantes, del chat, y si tengo actualizado el Zoom, me va a aparecer el escudito de seguridad, la opción de compartir pantalla, que es el share screen, y la opción de grabar pantalla, que es record, y la grabación la puedo yo habilitar para la nube o en este caso para la computadora. Y del lado derecho inferior me aparece End Meeting, que es terminar la reunión. Del lado izquierdo, en la parte superior izquierda, voy a encontrar el icono de Zoom y la información. Si yo le voy a dar clic aquí, me aparecen nuevamente las características de la reunión. Si yo lo quiero compartir, aquí me van a aparecer las características del ID, del host, la URL y el ID del participante, ¿sí? Ustedes nada más ahorita preocúpense por tener la URL y que esto lo puedan compartir con los demás participantes, alumnos o profesores. En la parte de abajo, como les mostraba, tenemos el panel. En este caso tengo el del micrófono, el del mute. Y si yo le doy clic en la flechita de su lado derecho, me va a aparecer otra ventana, que es el panel para poder yo administrar las características, en este caso, del micrófono. En este caso, a mí me aparecen diferentes micrófonos porque las salidas de mi computadora pueden estar conectadas, por ejemplo, los micrófonos del celular, o puedo yo tener una salida de audio a una pantalla. Si nada más tienen
a ustedes como la salida de la computadora, solo les va a aparecer uno. Por ahí de repente la duda es, ¿no se escucha? Y todos los demás participantes sí escuchan. Entonces tiene que ver con las características de mi audio, de mi computadora o de mi celular. Ahí cuál es lo conveniente que ustedes puedan entrar a verificar cada una de estas. Ahorita vamos a ver cómo se ve esto al final. Ajá. Después tengo lo que son las características del video, ¿sí? Igual me aparece el iconito de la camarita de video. Si yo le doy clic en la fichita del lado derecho, me va a aparecer el panel. En este caso es la cámara, igualmente que yo tenga habilitada de mi computadora. Si tienen ustedes una computadora con cámara, en este momento se las va a habilitar, o a lo mejor tienen una cámara externa que compraron. Entonces, ahí es en donde van a hacer la lectura, en donde está esta cámara y esta configuración. Ahorita vamos a ver de lleno cómo se ve ese panel para la configuración. Aquí les pongo un videito de lo que puede suceder si dejo activada la cámara. Vale, entonces esto es lo que puede suceder si yo dejo, si no tengo cuidado al activar o desactivar la cámara. En este caso, pues era una sesión de varias personas. Una de ellas dejó activada la cámara, fue al sanitario y pues obviamente estamos viendo todo lo que está sucediendo a través de la cámara. Si ustedes tienen ahorita como activada la cámara y están viendo la presentación y me están viendo a mí, vieron que me levanté un momento. Si no lo están viendo, en este momento y nada más están en la presentación, pues ya se perdieron de ese momento en donde yo me levanté de mi silla. Entonces, ¿cuáles son las habilidades? Recuerdan acá que yo les puse que si ustedes le daban clic a la flechita del lado derecho donde está el audio o donde está el video, lo siguiente que me va a aparecer es este panel. Y entonces, de este lado izquierdo, lo que tengo que, las características que tengo es del panel. Ajá. Entonces aquí tengo el video, el audio para grabar, las estadísticas y en un general. Entonces si yo le voy a dar clic en el video, me va a aparecer en este caso la cámara y las características. Me va a decir que la cámara que está habilitada es la TrueVision HD, que esta es la cámara de mi computadora, que está en widescreen, quiere decir que está toda la pantalla, que se puede ver todo completo, o puedo yo activar que es únicamente el tamaño original de la cámara. En mi video, puedo yo habilitar que sea espejo el video, ajá, o sea, que se cambie, que rote el video. Y en este caso, como les puse, la calidad de la imagen que yo vea va a depender del tipo de cámara que yo tengo. Si es una cámara HD, pues obviamente la imagen se va a ver mucho más nítida que si tengo una cámara de menor calidad. Ajá. Después tengo el audio. En el audio, las características, yo puedo aquí modular el volumen, independientemente de que si ustedes le bajen o le suban a su computadora. Yo puedo modular en este momento el volumen del speaker, que quiere decir del volumen de lo que ustedes escuchan a través del micrófono. En este caso, yo tengo activado en alto el micrófono para que si yo bajo la voz, aún así ustedes lo puedan escuchar. Ajá. Entonces, en cada una de estas pueden ir activando. ¿Cuál es la recomendación? Hagan un ejercicio de activar y desactivar. Hagan lo que se le llama un testing, o sea, un ejercicio
para ver qué resultado les da cuando ustedes habiliten y deshabiliten estas características. Por default, la plataforma ya les da ciertas características que son las óptimas para poder hacer una sesión. Después tenemos el compartir pantalla, lo que yo estoy haciendo. En este caso yo les estoy compartiendo una presentación que yo hice en Drive, y lo que hago es compartirles la pantalla, pero yo les puedo compartir mi pantalla para que vean mi escritorio de la computadora, o les puedo compartir pantalla para que vean un Excel, para que vean una página, para que vean un video. Si tengo un PDF, puedo compartir el PDF para que ustedes lo puedan ver. Estas características de compartir pantalla me da la opción de compartir en pantalla completa a los participantes e incluso escalarla si yo hago más pequeña la ventana. Entonces, en este compartir pantalla, creo que es donde tienen a lo mejor un poco más de dudas, porque no han encontrado cómo compartir a lo mejor un documento, un ejercicio, una presentación que ustedes han hecho. En la parte de abajo, lo que les decía, en el módulo de acá, tienen esta opción habilitada. En este caso, donde está activado en verde, dice Share Screen, o sea, compartir pantalla, y lo que van a ver entonces ustedes es esta modalidad de, ahorita me adelanto a las pantallas, ¿vale? Entonces, eso es como compartes pantallas. Después tengo la opción de poner un fondo virtual. ¿Esto qué quiere decir? Puedo yo poner una fotografía, lo que hace como una pantalla verde, o sea, me va a tomar a mí en cuenta la cámara, mi cara, mi rostro, pero de fondo voy a compartir una imagen o un video. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Puede hacer más dinámica la sesión, puedo yo tener más interacción a lo mejor con los alumnos, donde si el tema es de ciencia, pues les puedo decir a todos que compartan un fondo del universo, y entonces todos en la sesión puedo ver que van a estar en el universo. Es ya como cuestión de que ustedes sean creativos con las sesiones que están impartiendo. Después tengo la opción de grabar. Cuando les enseñé el panel de control en la web, ahí venía predeterminado la sesión que yo iba a hacer. En este caso, yo puedo aquí habilitar la carpeta de mi computadora en donde va a estar guardada esta sesión. Entonces, obviamente es en el C, con los usuarios, en los documentos de Zoom, para poderla grabar. Y aquí obviamente me aparecen ciertas características de poder colocar como la ubicación, en dónde va a estar colocada. Una opción que me da también al grabarla es que yo puedo separar el audio. Me da por una parte el archivo del video y por el otro lado el archivo del audio. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, ustedes como profesores, lo ideal, es algo que se lo vamos a compartir en el grupo, puedan tener un aviso de privacidad, y más si estoy trabajando con menores de edad, porque puede ser que el niño entre a la computadora, ya sea propia o del papá, y está en su cuarto, ¿no? Porque habilitaron ahorita los espacios de las recámaras para poder hacer salones de aprendizaje. Entonces, a lo mejor está en su cuarto, y obviamente a los niños les interesa como conocer el cuarto de los otros niños o de los otros adolescentes, de, ¡ay, tienes ese póster! O, ¡ay, tienes ese videojuego! O, ¡yo también tengo ese cojín, esa almohada!, etcétera. Entonces, puede ser un factor de distracción. Por eso hay las recomendaciones que puedan también a lo mejor tener un fondo, una imagen, que a lo mejor puede ser con su nombre de cada uno, y que lo puedan habilitar, ¿vale? Ok, entonces, las estadísticas lo que me dice es más que nada la máquina, el rendimiento de la máquina. Esto es más bien como para que lo observen, no nos vamos a meter como tanto en un tema técnico de sistemas y de computadoras,
sino para que conozcan que les da estadísticas en el sentido de poder, por ejemplo, en este caso, el que yo tengo rojo es porque estaba yo usando demasiada banda de ancha, o sea, teniendo muchos programas abiertos a la vez, y obviamente eso también reduce la calidad del audio, la calidad del video, si no tengo buena conexión a internet, si a lo mejor estoy por Wi-Fi y no estoy directamente por LAN conectado, eso también va a mermar la calidad de la sesión, y esto va a depender de cada capacidad de los equipos. Uh-huh. El keyboard es las características que yo tengo de comandos. ¿Cuáles son los comandos? Lo que, si yo hago control B, control Z, esos son comandos y yo los puedo ir habilitando aquí para ya sea cerrar ventanas, habilitar el chat, grabar las sesiones. Pero bueno, manténganlo nuevamente como en lo práctico. La plataforma les da como lo necesario y ya si ustedes van teniendo más práctica, más conocimiento y más expertise, pueden ir habilitando o deshabilitando estas acciones. Uh-huh. Vale, la accesibilidad tiene que ver con el tamaño de letra más que nada, no es más que otro tema, en donde si yo puedo determinar la letra más pequeña o más grande, en este caso que puede ser del chat. Ajá. Ok, en la parte de abajo viene lo de seguridad, como les comentaba. En la parte, se han dado como muchas notas en el tema de seguridad y que si se roban datos y etcétera. Entonces, ahorita Jonathan les va a hablar un poquito más de seguridad en este caso. Si tienen ustedes actualizado el Zoom, ya les va a aparecer en la parte de abajo este escudito que dice seguridad, donde el Loop Meeting, si yo lo activo, estoy cerrando la sesión. Nadie más puede entrar a la sesión. Aún así tenga yo la capacidad, nadie más puede entrar a la sesión. Y la puedo quitar y colocar de acuerdo a las características de la clase que yo esté haciendo. Igualmente, vean, me está marcando que todos los participantes pueden compartir pantalla, el chat, y renombrarse a sí mismos, o sea, cambiar su nombre. Esto igualmente lo puedo habilitar o lo puedo quitar. Ajá, es como una manera en que yo tengo de controlar el compartir pantalla, el chat y los nombres para que las personas lo hagan o lo dejen de hacer. Entonces, en un tema de seguridad, vamos a darles aquí un descansito de la presentación para que nos vean a pantalla. Entonces, vamos a hablar de la categoría. ¿Qué sucede? Porque han venido notas de que roban mis datos, de que incluso en Estados Unidos no sé qué empresa prohibió el acceso de sus empleados a Zoom. Entonces, ¿qué pasa con la seguridad? Es cierto. Si han escuchado por ahí que Zoom pues vende datos, y sobre todo a Facebook, si lo hace. Ahora sí que, pues como todo, tenemos que leer los términos y condiciones de cada software que vamos a ocupar. Es algo que no tenemos como un hábito. Generalmente cuando utilizamos un software, pues casi le vamos a aceptar, siguiente, y registrar. Sí viene como... dale clic aquí para aceptar los términos y condiciones, pero generalmente no lo estamos leyendo porque no lo vemos. Léanselo, cuando tengan la oportunidad, léanlo y en base a ello, pues ustedes decidan si quieren o no utilizar el software. ¿Sí? Sí vende datos, Zoom, ya está comprobado, pero otro software también lo hacen, otros servicios también lo hacen. Es un medio de que ellos se puedan, pues monetizar de una forma y pues en cuanto nosotros sepamos que eso está sucediendo, si a nosotros no nos agrada eso,
pues podemos dejar de usar el software. Esto que está pasando con las empresas, además de que ha tenido problemas de seguridad en equipos de Windows. Había un problema en que los links que se compartían a través del chat, cuando ustedes le daban clic, lo que hacía era dejaba un espacio para que alguien pudiera obtener los datos de las cuentas de Windows, de su Windows, de su sistema operativo. Eso solo pasaba con Windows. Lo que hizo, eso es algo que no podía controlar Zoom, lo que hizo fue deshabilitar esos links en el chat. Cuando ustedes comparten ahora un link en el chat, pues no aparece como esos links en color azul, que podemos darle clic y nos va a mandar al sitio web. Lo que va a aparecer, como ahorita acaba de poner escribir, se acaba de escribir pixelarium.com.mx, pues ustedes lo ven en el chat como texto plano. O sea, no nos da a entender que es un link, simplemente es un texto como escribiríamos de forma normal, como has estado escribiendo ahorita las preguntas y las dudas que han tenido a través del chat. Y eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues es copiar ese link y pegarlo directamente en nuestro navegador. Hagan esa buena práctica. Zoom solucionó esa parte. Todavía ese problema es de Windows. Si ustedes están ocupando alguna otra aplicación también de videollamada, fíjense que no esté sucediendo ese problema también con esa aplicación, porque es un problema de Windows. Seguro ya Microsoft lo debe estar arreglando, pero ahora sí que esa era la parte de seguridad más importante que hemos visto. Hay que estar pendientes del blog y las noticias, sobre todo en esta parte de tecnología. ¿Por qué? Porque Zoom no era como muy utilizado antes de todo esto. Zoom lo ocupaban pues personas que ya estaban inmersas en este mundo digital y que pues daban sus clases o daban cursos o daban capacitaciones. Pero a raíz de esto de nuestra situación con el COVID, pues se disparó el uso de esta plataforma. ¿Y qué pasa cuando algo es muy usado y bueno? Pues empieza a ser foco de ataques, en este caso ataques cibernéticos por hackers. Y pues empiezan a salir también pequeños problemas que no se habían visto en el software, ¿no? Porque no estaba siendo tan usado como para que ese problema fuera evidente. Entonces, lo que está haciendo ahorita Zoom es justo con todo eso ir arreglando todos esos problemas de seguridad en su software. Y por eso es que en ese iconito del escudito de seguridad no lo tenía hasta hace unas actualizaciones, que serán un par de semanas, algo así. Ya puso ese iconito de seguridad donde ya nos da mayor control sobre la sesión. Entonces, el software se está actualizando. Hay otras alternativas. Hablaremos más adelante en otras sesiones sobre estas nuevas alternativas. También que sean gratuitas, que tengan una parte gratuita que ustedes la puedan usar. Tratamos de que ustedes tengan herramientas que no inviertan tanto o prácticamente nada en cuestión de económicamente. Entonces, ahorita aprendemos sobre Zoom y más adelante aprenderemos de otras herramientas. Muchas gracias. Vale, pues tengan ahorita de seguridad, acuérdense, apúntenla ahí en su cuadernito y al final vamos a dar espacio para dudas, para preguntas, ¿vale? Ok, entonces sigo con la configuración. En este caso de Zoom. Uh-huh. Por ahí preguntan como cómo se desactiva el micrófono, el chat, etcétera. Cuando ustedes están en la sesión, en la parte derecha les puede habilitar por default el chat y los participantes. Si no lo tienen, en la parte de abajo, en la barrita de abajo, nuevamente aparece participantes con el iconito de los muñequitos. Y ahí les va a decir cuántos participantes están en la sesión. Del lado derecho les va a aparecer el chat. Si ustedes le dan clic a participantes, les va a aparecer del lado derecho una columna donde van a poder ver los nombres de todos los participantes que están en la sesión. Incluso tienen la opción de poder ver, en este caso del lado derecho, el micrófono, si está muteado, que ahora ya es como un anglicismo que se está utilizando, ¿no? De muteado,
O sea, está mute, está en silencio, está silenciado. Y del lado derecho está también la camarita que puede estar activada o desactivada. Yo como host puedo, puedo mutear, puedo silenciar a todos los participantes con un solo clic. Yo como host, del lado derecho, en la parte de abajo, dice invitar, si quiero invitar a otros participantes. Pero viene también la parte de mute all, o sea, silenciar a todos. Y yo con ese clic de silenciar a todos, me aparece una ventana flotante que me va a decir, sí, ¿estás segura de silenciar a todos? Sí. Entonces le voy a dar que sí. Y en ese momento me va a silenciar a todos los participantes. Igual del lado derecho me aparece el ahora activar el audio. Entonces, si ahorita hago un ejercicio, voy a detener nuevamente la pantalla. Si yo ahorita hago un ejercicio donde voy a habilitar los micrófonos de todos, voy a escuchar quién realmente está poniendo atención o quién lo tiene de fondo y se va a escuchar el ruido que tenga yo en la casa. Escuchar quién realmente está poniendo atención o quién lo tiene de fondo. Escucha que va un poco retrasado. Que tenga yo en la casa. También estoy poniendo atención. No sé si querías que lo activáramos. Entonces, ¿qué sucedió? Yo como host, ajá, puedo tener este control de habilitar y deshabilitar el audio. ¿Qué sucedió ahorita? Habilité el audio de todos y obviamente entró el audio de cada uno de ustedes. Por ahí se escuchó un niño, por ahí se escuchó ruido. Se escuchó obviamente mi voz porque va un poquito retrasada la transmisión. Entonces, lo bueno que avisaste, dicen. ¿Vale? Entonces, yo como host puedo habilitar o deshabilitar los audios en un solo clic para todos. En la parte de arriba también de los participantes puedo yo ir habilitando el acceso de las personas y del lado igualmente derecho en la parte de abajo me va a aparecer el chat. Ajá. Entonces, en el chat, yo aquí, pues ya depende de la planeación de la clase que yo haga, puedo yo ir teniendo esta información. En el chat yo puedo hacer un mensaje, una pregunta, cualquier texto, puedo yo habilitar que sea para todos. O en la parte de abajo puedo yo habilitar que sea específico para un participante y que todos los demás no lo pueden ver. Cuando yo termino la sesión y al grabar la sesión, también me graba el chat a manera de texto. Ahorita se los voy a mostrar, ¿vale? Entonces, en la parte de abajo es como voy habilitando o deshabilitando audio, video, chat, participantes, seguridad. Y compartir pantalla. Uh-huh. Para compartir pantalla, algo bien importante, yo tengo que habilitar que solo sea un participante. En este caso, solamente yo como profesor puedo compartir pantalla. Si yo habilito que múltiples participantes puedan compartir pantalla, lo que va a suceder es... que otras personas van a empezar a compartir pantallas y voy a ver los escritorios de los demás. Ajá. Entonces, aquí es solamente yo puedo compartir pantalla como profesor. En la parte de abajo es quién puede compartir, pues solamente yo o todos los participantes. Esto me puede funcionar a lo mejor si dejé una tarea que la están haciendo en PowerPoint, en Word, y quiero mostrarla o que, bueno, más bien que me la enseñen, puedo yo aquí activar que todos los participantes puedan tener este acceso de compartir pantalla, ¿vale? Ok, en este caso, ¿cómo se ve cuando yo comparto pantalla? Si yo le doy clic, me va a aparecer estas opciones. Depende, por ejemplo, en este caso, aquí me aparece mi pantalla de la computadora. En el número 2 me aparece mi segunda pantalla. En este caso es porque yo tengo conectada otra pantalla a mi computadora. Si ustedes nada más tienen una computadora, solo les va a aparecer esta opción. Tienen ya otra opción del pizarrón. Ahorita lo vamos a ver, el pizarrón blanco.
y en este caso el dispositivo. En este caso solo está habilitado para iPhone. Me parece que no está habilitado para Android. Entonces, esto es lo que a mí me aparece cuando yo le doy compartir pantalla. Uh-huh. Algo bien importante que tengo yo que activar en la parte de abajo es que también, por ejemplo, si quiero compartir un video, tengo yo que tener activado que se comparta el audio de la computadora, porque si no, no se va a escuchar, ¿vale? Después tengo yo habilitada la pizarra, el pizarrón blanco. Ajá, el pizarrón blanco, lo que va a aparecer justo es una pantalla en blanco donde yo puedo escribir. En la parte de arriba me aparecen las características. Seleccionar, donde yo puedo ir moviendo cada uno de los elementos. El texto, donde yo puedo escribir. Dibujar, donde yo puedo hacer dibujos a mano alzada, como este de hola. El stamp, que son como, pues como estampas, como stickers, que es más bien aquí la flecha. De este lado tengo aquí las características, ¿sí? En este caso de dibujar, tengo estas características en donde puedo poner el lápiz como más grueso, puedo yo poner flechas, círculos, cuadrados. Estos que tienen como puntitos es que son más claros los objetos. Después tengo el de stamp, que tengo flechas, estas como a manera de palomitas, de taches, de estrellas, de corazones y del signo de interrogación. Algo importante, yo a estos elementos no les puedo cambiar el color, ni les puedo cambiar el tamaño. Están por default el cómo los esté yo activando. Después tengo el spotlight, que es más el marcador, que es este, el rojito que ustedes ven acá. Es como un marker que yo hago para como puntualizar algo importante. Tengo el borrador para borrar cada uno de los elementos. El format, que tiene que ver con los colores. Estos son los colores que yo tengo predeterminados. No puedo agregar un color nuevo. Estos son predeterminados. Es el ancho de la línea. La tipografía, que solo puedo manejar en bold, en itálica, y el puntaje de la misma. Después tengo las flechitas del on-the-redo, que es más bien, si me equivoqué, le puedo dar aquí para que haga la acción de que regrese o de que adelante. Después tengo el botecito de basura, que es de limpiar todo. Incluso yo como moderador, como controlador de la clase, si yo comparto pizarra con ustedes, puedo yo borrar lo que ustedes estén escribiendo. Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Y de ahí tengo salvar. Puedo yo salvar, puedo yo guardar la imagen, en este caso, en mi computadora. Entonces, voy a abrir ahorita la pizarra. Les voy a compartir la pizarra y todos, y lo que van a ver ustedes aquí, pues es justo este pizarrón blanco. Si yo habilito que todos puedan dibujar, todos lo van a poder hacer, y si no, yo solo como moderadora voy a poder utilizar la pizarra. Entonces ahí Talía ya hizo por ahí un rayoncito. Ajá, o sea, además me aparece quién lo está haciendo. Redmi puso gracias. Ana Witch un corazón. Diana una línea roja, ¿vale? Entonces, además de yo poder ver sus dibujos, que ahorita es más bien practiquen la pizarra, denle clic en las actividades de arriba. Yo como moderadora, si le doy limpiar, vean lo que va a suceder. Si le digo limpiar, por ejemplo, si yo también empiezo, por ejemplo, a dibujar acá y le voy a dar limpiar, mis dibujos solo se van a borrar los que yo hice. Ajá. Si yo le doy limpiar todos los dibujos, se queda nuevamente en blanco. Ajá, eso yo lo tengo como facilitadora, como moderadora de la clase, de la sesión. Entonces, en la parte de arriba tienen texto, tienen dibujar, tienen los colores, tienen el formato. Entonces, aquí es más bien cómo planeen ustedes su sesión con los alumnos para que esta pizarra pues sea de manera más dinámica, ¿no?
me da muchísima curiosidad, porque siempre que activo la pizarra, todo el mundo hace rayones. O sea, no sé, tiene que ver ahí algo como comprobar cosas, como cuando prueban la pluma para ver si funciona. Entonces, así está en este momento la pizarra, ¿vale? Entonces, yo aquí defino otra vez, limpiar pizarras, se va a desaparecer todo. Le voy a decir dejar de compartir y obviamente se queda deshabilitada la pizarra para que ustedes ya no la puedan, ya no la puedan ver, ¿vale? Ya no la puedan, utilizar. Ok, vale. Eso fue como la pizarra y donde además puedo barrar, donde más lo puedo guardar, ¿no? ¿Cómo lo pueden ocupar? ¿Para qué? Ah, sí, o sea, para ejercicios, texting, ahorita vamos a dar como ejemplos. Otra opción de compartir pantalla, que es la que les mostraba acá, es compartir desde mi celular. En este caso, si yo activo compartir desde el iPhone, lo que ustedes van a ver es mi celular. Ajá, entonces, a lo mejor yo puedo mostrar desde mi celular una imagen, una fotografía, un video, una aplicación y ustedes van a poder ver mi celular en el momento en que yo lo puedo compartir. Entonces, igualmente es como otra herramienta que yo puedo hacer otras dinámicas para poder compartir las pantallas. Sí, de hecho, más adelante va a haber como una clase de desarrollo de contenidos, infografías, imágenes, videos, y además con herramientas del celular que yo pueda ir generando. ¿Qué otras cosas puedo compartir? Puedo compartir solo una sección de la pantalla. En este caso, como aquí les muestro en la primera, es puedo yo compartir una sección de la pantalla. Ajá. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer en este caso es compartirles solamente una presentación, perdón, parte de mi pantalla. Entonces, si yo habilito, miren, por aquí ya me apareció como un rayón que alguien escribió. Entonces, ¿por qué? Porque tengo habilitado que ustedes puedan hacer esas actividades. Si yo lo deshabilito, entonces ya nadie puede como escribir dentro de la pantalla, ¿vale? Entonces, déjenme ir por acá. Vale, ¿qué más puedo yo compartir? Puedo compartir solamente el audio, puedo compartir el contenido de la segunda pantalla. Esto, por ejemplo, si en dado clase, no sé, a lo mejor en la clase de inglés, puedo yo hacer que solamente escuchen una grabación, un audio, para cierta sesión. Vean, acá ya me aparecen los rayecitos, solo que no me aparece la opción del menú, se me escondió, ahorita encuentro el menú. Ok, ¿qué más puedo compartir? Puedo compartir Dropbox, puedo compartir el Drive. Eso igualmente los vamos a ver en otras sesiones, pero puedo yo hacer compartir otras plataformas que yo tenga abiertas predeterminadamente en mi computadora. Si estoy usando el Drive, si estoy usando el Box, puedo yo irlas compartiendo. Y de ahí puedo yo hacer la invitación a una reunión. Puedo yo decidir, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es invitar a otros profesores, a lo mejor me están evaluando la clase, y lo que voy a hacer es invitar a otros profesores para que vean la información que yo estoy teniendo. Entonces, la invitación la puedo enviar por correo electrónico, por WhatsApp, por el chat, por Facebook, para poderlo compartir con las demás personas.
¿Vale? Déjenme activar la barra del menú, que se me escondió y no puedo habilitar que se deje de compartir la pantalla. Esto es lo que sucede en vivo. Déjenme habilitar la pantalla, más bien la acción de desactivarlo. Por ahí di el control a alguien seguramente. Yo no puedo ingresar, no puedes pintar escribir en la pantalla. No, no puedo. No me aparece nada. En la parte de abajo o en la parte de arriba es que se habilita esa opción. Pero podrían repetir. Porque arriba nada más me aparece. Usted está viendo la pantalla de Miriam Amaro y ver opciones. Uh-huh. Pero abajo nada más está invitar participantes, compartir pantalla, chatear, grabar reacciones, pero no hay dónde pintar o cómo le hacen los demás, que ven en su pantalla. Ok, en la pizarra. Sí, uh-huh. La pizarra. Ajá. Yo tampoco puedo. En la parte puedo superior de la pantalla, hasta arriba, dice en verde, you are viewing Miriam Samara screen. Del lado derecho dice view options, en color negro. Ahí le dan clic y aparecen tres opciones. La tercera dice annotate. Dan clic ahí y les aparece la barrita. Ya. Sí, sí, hasta arriba. ¿Hasta arriba? Sí, hasta arriba de tu de tu computadora, hasta ajá, arriba, tienes algo con verde fosforescente. ¿Ya lo viste? No. ¿No te aparece? No, nada más me aparece Zoom, reunión, ver, editar, ventana, ayuda, una camarita, y que dice silenciar audio para video, participantes, compartir pantalla, chatear, invitar, grabar, opciones de audio, configuración del video y salir de reunión. No sé si porque sea Mac. Es difícil. Este aparece luego en la parte de arriba. Hasta... Miriam, estás apagada el audio. Mutea a todos, chicos. Vale, entonces, aquí lo que pasa es que yo ya deshabilité el que puedan escribir. Ajá. Va a depender de las configuraciones de cada uno. ¿Vale? Entonces, ustedes como hospedadores, o sea, ustedes como están haciendo la sesión, ustedes sí van a tener esa habilidad. A lo mejor ahorita, Sonia, no lo podías hacer, pero si tú haces una sesión desde tu cuenta, desde tu perfil, en la parte de abajo te va a dar la opción de compartir pantalla y te va a dar pizarrón blanco y entonces tú ya lo puedes deshabilitar. ¿Vale? Gracias. Ok. Vale, chicos. Ya vamos a terminar. 20 minutitos para finalizar la sesión y para pasar a preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, para grabar la sesión ya vimos que lo puedo habilitar desde un inicio, pero si yo ya estoy en la sesión, lo que puedo hacer es, en la parte de abajo, es grabar la sesión. Solo como anfitriona, como host, puedo activar puedo grabar la sesión. Si ustedes a lo mejor ahorita quisieron grabar la sesión, les va a decir que necesitan solicitar permiso, el acceso, esa característica para que ustedes la puedan grabar. De lo contrario, solo el anfitrión a la reunión lo puede grabar en la computadora. Uh-huh. Cuando aparece del lado izquierdo, lo que va a suceder es, terminar la reunión. Y, Alfredo, por ahí estás haciendo como unos simbolitos que se ven acá. Entonces, al terminar yo la sesión, lo que me va a aparecer es el video. En este caso, aquí el texto, ajá, de lo que es el chat. Y del lado derecho, lo que es la pizarra. Uh-huh. Ok. Lo siguiente, vean, aquí se hicieron unos rayones.
ahorita los voy a borrar. ¿Qué sucede acá? Yo tengo, en este caso, la pantalla. Es como ustedes la ven. Ajá. Cuando estamos en la reunión. En la parte de arriba tengo a todos los participantes, que si yo le doy clic en la flechita, puedo hacer el recorrido de todos los participantes. Ajá. Tengo esta pantalla que yo puedo habilitar para ver solo un participante en la pantalla completa. Del lado derecho tengo aquí todos los nombres de los participantes con sus características y el chat. Ajá. Entonces, así es como yo la veo cuando todos ustedes están participando. Igualmente, voy a tener, si tengo más de 20 personas, lo que me va a aparecer en la plataforma es esta vista donde yo puedo avanzar, porque obviamente en una sola pantalla no puedo ver a todos los participantes. Entonces, en esta pantalla yo puedo ir activando las vistas. Y aquí en este caso, pues obviamente nadie tiene activado el video más que dos personas que son las que están participando. Y vean, del lado derecho lo que les comentaba, que desde aquí ustedes pueden silenciar a todos los participantes con un solo clic. ¿Vale? Entonces, esa es una manera en que se puede dar. La otra opción, de su lado, en la parte de abajo, tienen, esto es nuevo, también apenas lo habilitaron, tienen una opción de una carita que son reacciones. Si ustedes le dan clic ahí, las reacciones que tienen ahorita es como del aplauso y de la manita del ok. Entonces, si ahorita yo desactivo la pantalla, ahí Sonia ya me apareció que son las manitas de los aplausos, ¿no? Entonces, si se van ustedes a las, Alejandra ya puso como que el dedito acá, Yenda aplauso, Claudia sí, Valeria sí. Ajá, entonces yo puedo hacer como esta opción de dinámicas también para poder como tener esa retroalimentación, por así decirlo, de las personas con las que estoy haciendo la sesión, ¿vale? Entonces, esta fue como una sesión como muy técnica, muy general, desde lo básico para que ustedes conozcan Zoom y cómo utilizarlo. Va a haber, como les comento nuevamente, y ahorita abro como otra vez este espacio, nosotros como Pixelarium trabajamos muy de la mano con papás, con niños y obviamente con maestros, y a raíz de lo que está sucediendo en esta situación, pues es que estamos ofertando estas capacitaciones de manera gratuita a todo el profesor que necesite aprender de tecnología. Es por eso que abrimos el grupo de Facebook de Aprendizaje Creativo para Profesores. Ahí, por favor, escríbanos. Estamos contestando lo más rápido posible. Ténganos de verdad paciencia. No sabíamos que esto se iba a descontrolar. No sé ahorita ya cuántos registros llevamos. Me quedé como en 1,500. Entonces, nosotros estamos en la mejor disposición de verdad de poderles enseñar de tecnología, de poder que ustedes conozcan estas herramientas para facilitarles su labor. Entonces, 1,895 registros. Gracias, profesores. Gracias a los que nos están viendo en Facebook también. Estamos de verdad ya habilitando como otra plataforma para que todos puedan entrar y todos puedan participar. Estas sesiones se queden grabadas y ustedes las puedan ver las veces que necesiten. Y lo más importante es que practiquen. No le tengan miedo a la computadora, maestras. No le tengan miedo. Ahora sí que, como yo digo, píquenle. No pasa de que se trabe, la desconecto y la vuelvo a prender. ¿Vale? Entonces, habiliten su comprensión de lectura para que puedan leer las indicaciones paso a paso y puedan tener como mejor acceso. Entonces, por ahí me decían, ¿cómo hago para pedir la mano? Del lado derecho, donde activo la barrita de participantes, ahí les aparece cómo levantar la manita. Entonces, cuando ustedes la activan, a mí me están diciendo que alguien está solicitando como la palabra, y ya sea que activen audio o yo les pueda activar el audio,
¿vale? Entonces, en la parte de participantes abajo me aparece la ventanita y les va a aparecer la opción de este de, entonces acá, por ejemplo, Karen ya me apareció de levantar la manita. Vas, Karen. Ahora sí estamos en ronda de preguntas, respuestas, dudas, no le entendí, no me gustó, no sabes explicar, frustraciones, si puedo, no puedo. Es momento, este, maestras y maestros, de un espacio este para hablar y sacar todo lo que tienen adentro. Entonces, Karen, adelante, por favor. Este, muchas gracias por todo lo que nos están compartiendo. Sí es algo complicado, es demasiada información en un solo momento que, como dicen, tendríamos que estar practicando, tal vez con la práctica podemos entenderle mejor, pero creo que sí hace falta tal vez un poquito, no sé, hacerlo, digo, nos están dando la información, ya está en nosotros poderlo practicar, pero sí, tal vez dar algunas estrategias, algunas formas de poder llevarlo a cabo, porque como dicen, es estarle picando para entender de dónde tenemos que hacerlo. Sin embargo, creo que sí todavía nos falta un poquito más para que podamos saber cómo llevarlo a cabo. Ok. O sea, cómo ponerlo en práctica. Exactamente. Vale, Karen. Perfecto. Aquí, aquí estoy apuntando todo lo que me van a decir, ¿vale? Muchas gracias. Okay. Por ahí tengo a Eli también con la manita levantada. Eli, adelante. Eli, por ahí levantó la manita. O R5 Chart, también levantó la manita. O solo están haciendo el ejercicio, avísenme. Está muy bien. No, en realidad la pregunta es muy directa. ¿En dónde podemos encontrarlos físicamente a ustedes? Físicamente nosotros estamos en Guadalajara, Jalisco. Físicamente, por seguridad y protección de datos, no les puedo dar mi dirección. Pero físicamente estamos en Jalisco, somos de Ciudad de México, bueno, pero las oportunidades que se dieron hizo que migráramos hacia acá, pero tenemos también espacios en Ciudad de México, obviamente ahorita están cerrados, no están habilitados, y pues toda la conversación, disponibilidad que tenemos es ahorita, pues por los medios de comunicación que son redes sociales. A más tardar esta semana ya tenemos activados los WhatsApp también para que por ahí se puedan contactar con nosotros, ¿vale? ¿Por ahí alguien más? Si hicieron el ejercicio y si no, tengo a Eli, a Catalina y a Simonet. Carmen, por ahí Carmen la vi en videíto. Carmen, adelante, Carmen. Ah, yo tengo una duda. ¿El certificado va a tener un costo para nosotros? Ok. No, el certificado, bueno, el curso es ahorita de Zoom y de Google Classroom, el que vamos a ver mañana. De hecho, les vamos a compartir un código para que se agreguen a Google Classroom. Y en Google Classroom lo que ustedes van a tener son ejercicios prácticos, que así como sus alumnos van a entregar tarea, ustedes como profesores van a entregar tarea para nosotros poder hacer la evaluación de conocimientos y poderles dar un certificado. El certificado es, pues, viene como con su nombre, con la identidad de Pixelarium, pero además les vamos a entregar nosotros, que es algo que hacemos mucho en nuestras dinámicas, son insignias, donde nos van a hablar acerca del conocimiento y habilidades que ustedes hayan desarrollado con estas capacitaciones. No nada más es como el papel, sino obviamente con los ejercicios que nosotros les vamos a ir compartiendo, nos vamos a ir dando cuenta de ese desarrollo de habilidades que ustedes van a ir teniendo durante las sesiones, ¿vale? ¿Esos ejercicios empiezan hoy o mañana? Mañana. Mañana empiezan los ejercicios desde Google Classroom. Sí, no sé, no nos vamos a quedar en que solo les damos la información, porque sabemos que pues esto fue muy rápido, que necesitan pues ustedes tiempo para practicar, y pues nosotros vamos a tratar de darles este seguimiento a través de justo mañana, que sea la clase de Google Classroom,
pues ustedes van a entrar a un Google Classroom que va a ser de esta capacitación, donde ahí nosotros les vamos a compartir ejercicios. Y justo hace rato que hablaban sobre estrategias, pues ahí va a haber esos ejercicios que les ayuden a poner en práctica, hacer sus estrategias, su planeación, a través de todo lo que van a ir aprendiendo. Sabemos que no es de la noche a la mañana. Esto va a ser progresivo. Ustedes van a ir desarrollando y aprendiendo herramientas que pues, tienen que poner en práctica. Y pues esto que estamos haciendo, que es este cambio de la educación, pues ya llegó y no se va a ir. Entonces, esto va a seguir así. No creemos que después de que nosotros ya todo México salgamos bien y todo el mundo salgamos bien de esto del COVID, vamos a regresar a como estábamos antes. No, va a haber un cambio muy significativo. Esto que ya se disparó sobre a poder utilizar otros medios para llegar a las personas de forma remota, pues se va a quedar. Entonces, esto vamos a seguir haciendo estas capacitaciones, un seguimiento para ustedes, seguir ayudándoles con esas dudas y preguntas que vayan teniendo a través de justo este curso que mañana vamos a iniciar de Google Classroom. Probablemente. Vale. Por ahí no encuentran como que la manita en la parte de arriba. Tienen que activar participantes. En la parte de abajo clican participantes. Del lado derecho les va a aparecer toda la lista de participantes. Y ahí les va a dar la opción de activar la manita. Ajá. Y si no, activen el video y ahorita es momento de que puedan hablar. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Oye, mira, hola. Muchas gracias por todo lo que nos están enseñando. Es creo que muy importante. En un ratito voy a generar yo también una plática así con algunos compañeros. ¿Me podrías, la verdad, perdí el hilo, no encuentro cómo le puedo hacer para mandarles el link? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo puedo mandar el link para que mis compañeros que quiero agregar yo a mi grupo se puedan conectar conmigo? Ok, en tu panel, Simone, en tu panel en web, o sea, te vas a Chrome, a Zoom, entras a tu perfil, uh-huh. Y ahí de tu lado izquierdo vas a tener tus reuniones. Entonces, le vas a dar clic tus reuniones y te va a aparecer el listado de las reuniones que tienes. Ajá. Ahí ya te va a dar la información y te va a dar la URL el link. Para tú mandarlo. Perfecto, muchísimas gracias. Bonita tarde. El ID, si les funciona para compartirlo, pueden mandar el ID porque, como les decía, cuando yo me conecto por celular, la aplicación de Zoom en el celular a veces me pide ID. Si yo habilité desde la sesión el que entraran con una contraseña, lo va a pedir. Entonces, aquí la recomendación es que puedan enviar la invitación completa para que ya las personas tengan esa información en su bandeja. Y pues ya de ahí digan, ok, aquí está el ID, si lo necesito. Uh-huh. ¿Cómo enviar por WhatsApp? Simplemente copiar la URL, la dirección, y lo mandas como un texto. Ajá. Ok, no sí, les ha ido el código por Classroom. Muy pocos lo tienen, la verdad. Como les decía, fueron demasiados registros. De hecho, Google Classroom solo admite a 200 personas. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, varios grupos de Google Classroom para que ustedes puedan acceder. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo. Leti, levanta la mano. Hola, Leti, dinos. Buenas tardes. A mí no me deja copiar la dirección de Urul para mandarlo por WhatsApp. Eso me está complicando. Y no sé si ves ya mi fondo. Ya pude poner mi fondo con el escudo de mi escuela. Y ya veo tus flores. Buenísimo, Leti. Ay, gracias. ¿Me puedes volver a explicar cómo copiar el Urul para mandarlo por WhatsApp a mis alumnos? Vale, el URL. ¿Desde dónde estás, Leti? ¿Desde computadora o desde celular? No, estoy en la computadora. Ok, vale. Entonces, te voy a compartir pantalla
Leti, okay, para mostrártelo otra vez. Yo me voy, si tú ya estás adentro en Zoom, ajá, ¿ah?, en tu perfil, del lado izquierdo vas a tener perfil y vas a tener reuniones. Entonces, ahí en tus reuniones vas a tener tu listado de las reuniones. Ajá, entonces, en este caso, por ejemplo, el de nosotros que es capacitación para profesores, le voy a dar clic directo en el título, en el tema, okay, sí, y me va a llevar a la información de la reunión. Muy y bien. Aquí me va a pedir invitar asistentes, dirección del sitio para unirse, y esta es la URL. Ok. Ajá. Entonces, esta yo la puedo copiar, control C. Control C. Selecciono aquí la URL, ajá, le doy control C y entonces ya me puedo ir a un WhatsApp o a un correo electrónico, le doy control B y ya la puedo enviar. Ah, ok, yo creo que mi error estaba que le estaba haciendo con el mouse para copiar y pegar y por eso no me lo pegué. Okay. Sí, entonces, lo tienes que seleccionar, Leti. Ajá. Muchas gracias, Miriam. No, ¿de qué, Leti? El Instituto María Canales. Perfecto, muchas gracias. Al fin encontró la manita. Muy bien, Luisa. ¿Cómo se coloca el escudo? El escudo se te habilita cuando actualizas el Zoom. Esta característica apenas se dio hace 2 semanas. Y se habilita actualizando el Zoom. ¿Vale? ¿Qué más, chicas? Platíquenme, pregúntenme en este momento. Para mañana, ¿vamos a recibir otro correo con un enlace o va a ser el mismo enlace con el que ingresamos hoy? Es el mismo enlace que ingresan hoy. Por ahí decían, pues el que llegue primero entra. No, denos la oportunidad. Nosotros les vamos a estar avisando. Ya vimos que son bien, bien nocturnos. A la 1 de la mañana se seguían registrando. Entonces, denos la oportunidad, seguramente las siguientes sesiones las vamos a hacer por YouTube, que ahí pueden entrar muchas más personas. Obviamente en Zoom tendríamos nosotros que pagar para que puedan entrar, entrar mañana, tenemos que pagar más, pues ahorita no hay capital. Entonces, pero bueno, lo estuvimos transmitiendo en Facebook, en el grupo de profesores de Facebook, también de Pixelario. Nosotros vamos a grabar, bueno, está grabando esta sesión y también lo vamos a subir a YouTube para que ustedes puedan como volver a ver el mismo video en la sección que ustedes necesiten. Les reitero nuevamente que puedan entrar a Facebook, al grupo que tenemos que se llama Aprendizaje Creativo para Profesores. Y ahí todas las dudas, recuerden que ninguna pregunta es menor, ninguna pregunta es tonta. Y esa pregunta que ustedes puedan tener les puede ayudar a otros profesores. Entonces, siéntanse en la confianza de podernos preguntar lo que necesiten. Para que lo puedan compartir. Entonces, aquí lo estoy compartiendo. Ustedes lo buscan como Aprendizaje Creativo para Profesores. Les va a aparecer primero, el azulito, y le van a dar unirme. Y nosotros estamos habilitando el acceso. Entonces, aquí vienen como todos los anuncios, todos los avisos. Estamos haciendo las transmisiones en vivo en este grupo. Si tienen preguntas, dudas, por ahí pregúntenos y por ahí les contestamos. ¿El va WhatsApp? A ser como el canal principal. ¿El WhatsApp? ¿Está directo en el link del Facebook? Por ahí están los WhatsApp. Como les decía ahorita, los teléfonos nos los van a traer apenas esta semana. Vamos a tener 2 números de WhatsApp que nos puedan escribir también por ahí. Pero eso se los vamos a dar como en el grupo, porque no los tengo ahorita a la mano, no me lo sé, y no tenemos los dispositivos, pero esta semana ya tenemos el acceso a los teléfonos para poderlos compartir. Entonces, ese que está ahí en el Facebook, ese no. Sí, sí funciona ahorita, pero está como que deshabilitado.
Por ahí dice Nora que si no tiene Facebook, alguna otra opción, vamos a habilitar los WhatsApp por correo electrónico. También por correo electrónico nos pueden contactar. Ok, gracias. Vale, ok. Entonces, ya nada más para finalizar la sesión, pues no me queda más que agradecer y de verdad agradecer muchísimo. No sé quién fue como el héroe que mandó el link a los grupos de profesores que se desbordó el registro. Entonces, muchas gracias. Si nos pueden ayudar con su retroalimentación, decirnos en qué podemos mejorar para poder tener mejores capacitaciones a ustedes, qué temas necesitan, que tenga que ver obviamente con tecnología, que tenga que ver con toda la tecnología que estamos impartiendo ahorita. Acá están mis datos, déjenme les pongo también los de Jonathan, para ya dar como final a la sesión. John, ¿algo más que quieras agregar? No, pues muchas gracias. Tenemos muchísimos temas que hemos desarrollado a través de estos años sobre tecnología y educación y toda la parte digital. Les compartimos muchos de ellos en el formulario que nos ayudaron a llenar. De ahí sabemos, estamos priorizando en base a eso cuáles son los que más ustedes necesitan ahorita. Pero pues hay muchos, muchos más temas de los que ustedes vieron ahí en ese formulario. Tenemos muchos más. Y pues estaremos haciendo nuestra capacitación en base a esos temas que ustedes van necesitando ahorita, como las estrategias para hacer nuestra clase en línea y poder enseñar de forma remota eficazmente. Tenemos, creo que son los más importantes. ¿Cómo facilitar el proceso de formación en línea de ustedes hacia los alumnos? ¿Y cómo evaluar, cómo hacer un proceso de evaluación? No, es por lo de otra maestra que lo acabas de poner. Vamos a ver todo ello. Esos son como los temas más importantes que sabemos que ustedes necesitan. Y en base también a su retroalimentación, pues vamos a ir agregando más. Entonces, ustedes díganos, comuníquense con nosotros, estén en contacto con la comunidad, ayúdense entre ustedes también, pues para eso es la comunidad, ¿no? Para ayudarnos. Y poder aprender y avanzar, pues reducir más bien esa brecha de la tecnología con la educación y ayudar a reducir esa brecha, ¿no? Que tenemos, porque pues echen un ojo a ese formato, ese libro que les compartimos, el PDF, lo vamos a poner ahí en el grupo y en la página lo vamos a compartir. Échele un ojo de cuáles son las habilidades que se van a necesitar durante esta década y cómo van a ser esos cambios de los trabajos y qué necesitamos estar enseñando nosotros como educadores, desarrollar las habilidades para poder enseñar a esto a los chicos. Por ahí es algo medio raro. Muchísimas gracias. Estaremos en comunicación. Estaremos dando mucho más conocimiento y pues no se pierdan. Inviten a otros profesores a participar. Por ahí dicen, pues sí, ya nada más queda en ustedes que practiquen, que le piquen, que se equivoquen, no le tengan miedo a equivocarse. De los errores aprendemos muchísimo. Entonces, entre más rápido se equivoquen, más rápido van a aprender. No somos expertos en todo, no son expertos en todo. Todos tenemos diferentes, como nosotros decimos, todos tenemos diferentes superpoderes. Entonces, si juntamos todos esos superpoderes, pues podemos hacer un gran cambio. Entonces, por ahí dicen, ya nos picó el bicho de la curiosidad, por favor, es lo mejor que pueden tener como profesores. Tener esa hambre de seguir aprendiendo y de poderle transmitir también a otros profesores, a sus alumnos. Sería muy grato si nos comparten que esta capacitación de Zoom se la compartieron a otros profesores, ustedes la impartieron. Sería muy grato también que ustedes esta capacitación se la están impartiendo a los papás.
el cómo usar Zoom. Entonces, de verdad, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Nos han dado como esa pila y ese ánimo que nos faltaba como para hacer muchas más cosas. Créanme que no los vamos a abandonar. Estamos ahorita como que al 1000 por hora generando contenidos, generando temas. Y nada más les recuerdo, tenemos transmisiones en vivo por nuestro Facebook los miércoles y jueves y viernes. Los miércoles hablamos de qué hacer con los niños en casa. Les hablamos de qué actividades pueden hacer con un componente tecnológico en casa. Les hablamos de realidad virtual, de realidad aumentada, recomendaciones de juegos, seguridad en videojuegos, seguridad en plataformas. Los jueves estamos haciendo una transmisión para hablar un tema específico para profesores. Jueves de profesores. Estas transmisiones son a las 6:15 de la tarde. 6:15 de la tarde, miércoles, jueves. El miércoles hablamos de qué hacer con los niños en casa. El jueves, un tema específico de profesores de educación. Nos encuentran como Pixelarium. Y los viernes es como más recreativo, los viernes jugamos un videojuego en pantalla, nos ven jugar, nos escuchan gritar, Jonathan juega mejor que yo, entonces hablamos de un videojuego en específico y de cómo ese videojuego desarrolla habilidades en niños, niñas, adultos y jóvenes, en todo. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, a todos. Muchas, muchas gracias. Los esperamos mañana a las 4 de la tarde. Estén al pendiente, por favor, del grupo de profesores en Facebook y de sus correos electrónicos. Ahorita estamos como resolviendo porque la plataforma ya no nos dejó mandar más mensajes, pero ya lo estamos, ya lo estamos resolviendo. Muchas, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Cuídense a los suyos. No salgan, lávense las manos. Crean de verdad que están haciendo un cambio en la educación con esto que está sucediendo y ustedes son como los protagonistas. Entonces, muchas gracias de verdad a todos por conectarse. Acá nuevamente les dejo datos, correo electrónico y las redes sociales de Pixelario, que nos pueden encontrar así para que nos puedan seguir y mantenernos en contacto. Muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Un gran abrazo. Gracias. Gracias, Emanuel. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias, 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 gracias. 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 Vayamos bien. Quédense en casa. Muchas gracias. Quédense en casa. Son cada día más lúgubres. Jonathan, hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias. Jonathan. Pude dibujar la pantalla. ¿Es necesario descargar Zoom en los celulares cuando ingresan por primera vez o cuando se les manda el enlace ya entran directamente por celulares que no tienen mucho carga? No, lo ideal es que lo tengan descargado. ¿Sí? ¿Ya? Porque a veces no tienen mucha memoria y no se descarga o sí necesitan cierta capacidad los celulares. Estoy poniendo mis corazoncitos. Gracias. ¿Cómo lo comparto? ¿Qué? Ya no sé. Aquí ya. Buen trabajo, me gustó todo. Nada más, pues sí me gustaría el acceso a Google Classroom. Varios de mis compañeros lo tienen. Ojalá lo logren dar y no solamente como video. Se los vamos a pasar, sí. Se los vamos a pasar. Perverso. Muchísimas gracias a todos. Qué desperdicio. Muchas gracias. A mí me da pavor la computadora. No sé qué voy a hacer. No le tengas miedo. Pícale. Pícale, pícale. Yo el lunes inicio con clases por aquí, entonces ando un poco nerviosa. Ah,
No te pongas nerviosa. Tú equivócate, aprende. ¿Cómo va a ser el contacto el día de mañana? Por correo electrónico, y en el grupo de Facebook, ahí vamos a estar como habilitando toda la información. La dejan ir. Entonces, en el correo electrónico que te dejamos en la solicitud, ¿nos así vas es. A llamar? Ah, ok, así gracias. Es, totalmente, ahí les va a llegar la información. Perfecto, muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias, gracias. 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 Muchas gracias. 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 Y ahí siguen pintando el... Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes, igualmente. ¿Qué quieres? Ah, ya nada más me quedé con esta maestra. Perdóname, maestra. Pero ya nada más me quedé contigo. ¿Cómo le hago para salir? No, no se le mete, ¿no? Ah, el sí.